En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, crucificado y resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón: Abba, Padre. En su agonía, que quiere decir combate, el Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz. Como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios, y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada, con aquellas palabras, ese homo, que quedó claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime, Pilato había escrito: Jesús, el Nazareno, Rey de los Judíos. Estaba escrito en las tres lenguas entonces más conocidas, hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos, había llegado al Calvario. Su primera palabra, Jesús la dirige a su Padre: Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian.
Ahora Jesús aprovechaba sus últimos minutos de vida para recordarnos esa oración, apelando al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca al corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento, en el que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración, se atreve a decirle a Dios que los que le crucificaron no saben lo que hacen. Y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración, Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo y, ante la súplica de éste, le dirige a favor de los hombres de quienes se ha hecho solidario hasta en el pecado. Toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado retorna al misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como es este, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada de Jesús, obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Tenemos alianza eterna. Más que nunca, en la cruz de Jesús y desde su primera palabra, se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Thank you.
Segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra de Jesús debería llenar de alegría cualquier corazón humano. La repetiré de nuevo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando nos detenemos a pensar a quién se la dijo, más alegría y confianza debería inundar el corazón. A un ladrón, sí, a un ladrón en el último momento de su vida. En las cosas buenas, bonitas, siempre hay un pero. ¿Es que es tan fácil llegar al paraíso? Es donde entra la primera palabra que me gustaría compartirles. Fe. Traducida en confianza. Cuando llega el momento del dolor, como estaban sufriendo los tres ajusticiados en la cruz, en la enfermedad tanto propia como de un ser querido, no es sencillo confiar. Como hermanita, tengo la misión de cuidar los cuerpos para salvar las almas de los ancianitos. Y no es fácil acompañar en el dolor. Hace unos días he vivido junto con mi familia la enfermedad y fallecimiento de mi padre, que en paz descanse. Fueron momentos muy difíciles. Cuando él me compartía su dolor, me decía: No debo renegar ni querellar con Dios. Él sabe por qué lo permite. Era un hombre de fe, padre de 12 hijos, que sabía de dolores y sufrimientos. Su enfermedad fue una preparación, una purificación para el encuentro con Dios. Cuando se mueven los cimientos de la casa,
Parecería que todo se va a derrumbar y es lo que experimentamos como familia. Y quisiéramos entender, pero yo creo que el sufrimiento es camino de salvación si lo asumimos confiando y teniendo en cuenta que lo importante no es entender, sino confiar, diciéndole a Jesús, acuérdate de mí. Y Dios hará la obra maestra que había pensado desde siempre. Otra frase que me gustaría compartirles brevemente es la virtud de la esperanza. ¿Cuántas personas creyeron que el alma de ese hombre que estaba colgado junto con Jesús estaría perdida para siempre? Que ya no había nada que hacer por ese hombre. Pero cada uno tenemos nuestro momento de gracia y tenemos que saberla aprovechar para robarnos un lugar junto a Jesús. Hoy estarás conmigo. Para finalizar, una última palabra: amor. Jesús está muriendo en la cruz junto a dos malhechores. Pienso en la alegría que llenó el corazón de Jesús cuando escuchó que uno de ellos le defendía y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Me imagino Jesús emocionado porque había deseado este momento. Sin tardar le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo que en ese momento ese ladrón arrepentido no murió de dolor, sino de amor que hizo estallar su corazón. Dejémonos arropar por el amor de Jesús diciéndole: acuérdate de mí. Y escuchando, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa.
El amor de una madre no tiene límites. ¿Qué no es capaz de hacer una madre por sus hijos? Siempre está, sin importar el dolor o los sacrificios. En los últimos minutos de la vida de Jesús, estaba María, viviendo en carne propia el sufrimiento de su único hijo en la cruz. Sin embargo, bastó escucharle decir: Madre, he ahí a tu hijo. Ese hijo que somos tú y yo. No dudó, nos acogió en sus entrañas maternales y desde entonces no estamos solos. María nos acompaña en el camino. La Madre de Jesús y Madre nuestra sigue haciéndose presente en alegrías y tristezas, éxitos y fracasos, salud y enfermedad, en las dificultades de cada día. Por eso, cuando la imagen bendita de la caridad recorrió entre 2011 y 2012 cada rincón del país, sus hijos, nacidos en la cruz, salimos espontánea y libremente tras ella, sintiéndonos colmados de su presencia y protección. La llena de gracia llegó a hospitales, asilos, cárceles, dando aliento a enfermos, ancianos y presos. Madre, tú encarnas lo más genuino de nuestra identidad. Siempre estuviste en las luchas de nuestro pueblo, por eso te aclamamos Virgen Mambisa. Te rezamos en los sufrimientos, angustias, dudas, discordias y divisiones. Hijo, he ahí a tu madre, dijo Jesús en la cruz a Juan, el discípulo amado. Y en Juan estamos representados todos los seguidores de Jesús. La caridad nos une. Dejemos que la madre nos enseñe a seguir los caminos del Evangelio en la realidad tan compleja que vivimos, especialmente cuando la cruz de la enfermedad y el dolor se hacen presentes. Sí, madre, a muchos de nosotros, hijos tuyos, la realidad que vivimos nos lleva a la desesperanza, la angustia, el desconcierto. Ante el sufrimiento, nos solemos preguntar, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Por eso necesitamos mirar a Jesús y mirarte a ti, porque la cruz está presente en nuestra vida. Todos hemos cargado y cargamos alguna cruz, también yo. La separación familiar por la emigración o la muerte de un ser querido que deja sangrando el corazón. Ver a un familiar o persona sufriendo. La cruz de la enfermedad y el dolor que pone en evidencia la fragilidad humana. Como cristiana, cuando he cargado o cargo mi cruz, uno los sufrimientos a los de Cristo, me encomiendo a Él, a María, y he podido sentir a muchos Jesús y a muchas Marías sosteniéndome también, acompañándome con su atención, presencia y oración. A la vez he sentido la necesidad de ser Jesús, de ser María, que ayude y aliente al que sufre. En el Calvario, junto a la cruz,
Parecía que María no podía hacer nada. Sin embargo, con su presencia hacía mucho. Qué significativo es estar al pie de la cruz del que sufre. Estar, y no de cualquier manera, sino de pie, ofreciendo, acompañando. Que en los momentos de dolor podamos elevar la mirada más allá de nosotros mismos y contemplar en silencio profundo a Cristo crucificado y a su madre como muestra auténtica de amor. Gracias, Virgen Dolorosa, por alentarnos a transmitir esperanza a quienes nos rodean. Tú mejor que nadie conoces los desvelos y sacrificios de las madres y abuelas cubanas. Gracias por permanecer, por caminar junto a tu pueblo como madre amorosa. Ruega por todos tus hijos, solitarios y desnudos, pobres y hambrientos, perseguidos y con llanto. Enjuga las lágrimas con esperanza y certeza de que encontraremos el amor resucitado. Madre, vida, dulzura y esperanza nuestra, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cuarta palabra que dice, o más bien grita el Señor crucificado, es el comienzo del Salmo 22. El Salmo que encuentra su pleno cumplimiento en la pasión de Jesús. Como hemos escuchado, Mateo y Marcos nos dicen que a la hora nona, el Señor lanzó un grito que ellos nos lo transmiten en una mezcla de arameo y hebreo. Elí, Elí, lama sabactani. Esta palabra ha venido a llamarse el grito del abandono, pero otros la llaman la palabra del escándalo. El apóstol Juan no la quiso recoger, prefiriendo las dos últimas. Lo cierto es que los que pasaban por allí para burlarse de Jesús e insultarle no captaron bien lo que decía, y algunos pensaron que llamaba al profeta Elías para que lo viniera a rescatar. Muchas han sido las preguntas e interpretaciones que han suscitado esta palabra. Palabra fatal, que mejor no hubiera pronunciado, decía alguien. ¿No pensó Jesús que sería usada en su contra, que vendría a reafirmar que era un impostor, quien ahora, sumergido en el dolor, no podía sostener ser el Mesías? ¿Cómo podría así, prácticamente aniquilado, ser quien salvara al pueblo de las humillaciones sufridas a lo largo de la historia? ¿Y cómo, con esta palabra, negarían en el futuro su divinidad? ¿Podría Dios abandonar a su Hijo? ¿Cómo el Hijo de Dios podía quedarse sin Dios? Entonces, ¿qué significaba este grito? ¿En verdad sintió Jesús la lejanía de su Padre? El grito de Jesús no es un grito cualquiera, fruto del intenso dolor de un crucificado. El Señor asume en sí mismo todo el tormento histórico de su pueblo Israel y el de todos los seres humanos que sufren en este mundo por el misterioso ocultamiento del rostro de Dios. Es un grito que recoge la angustia de la humanidad, que quizás sin conciencia sufre la oscuridad de Dios, todo su aparente desamparo y el drama del sinsentido de la vida. Él lo sufre como nadie, y es también quien al mismo tiempo lo transforma como nadie puede hacerlo. En esta palabra está presente toda la humillación pública, el dolor infringido en su cuerpo, la corona que ha desgarrado sus sienes, sus brazos y sus pies traspasados por los clavos. Pero ¿cuál es el sentido y la dimensión de todo esto? La clave del misterio está en que en ese momento tan tenso
tan dramático, tan doloroso, Cristo está llevando a la meta la redención. Está asumiendo como el siervo doliente de Yahvé todos los pecados del mundo. La pregunta de Jesús es el sentimiento humano de la soledad extrema del que se acerca al umbral de la muerte. Desde antes ya Jesús se siente abandonado por la humanidad, por sus propios partidarios. Solo unos pocos, incluyendo a su madre, están al pie de la cruz. Es la ofrenda del amor que no espera más que la realización de la obra de salvación. Por eso no existe en la tierra una comunión de fe que no se derive de la extrema soledad de su muerte en la cruz. San Pablo tendrá expresiones muy fuertes en su reflexión sobre la obra redentora de Cristo. Empezando porque siendo Dios, no hizo alarde de esas posibilidades, sino que se rebajó y se hizo un hombre cualquiera, es más, esclavo de todos, y asumió la ignominia de la cruz. Se hizo maldición, se hizo pecado sin ser pecador. Jesús asume todo el pecado de la humanidad, no como pecador. Jesús es el Salvador y como Salvador asume este pecado. Su dolor fue propiciación, no castigo. El autor de la carta a los Hebreos, reflexionando sobre la pasión de Jesús, nos dice que Cristo, en los días de su vida mortal, ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores y dirigió sus ruegos y súplicas a aquel que lo podría salvar de la muerte. Y aquel lo escuchó resucitándolo de entre los muertos. Su pasión fue luminosa, no desesperada. Solo Jesús podía medir el abismo que separa el bien del mal, el cielo del infierno, el amor del odio, el sí total y mantenido a la negación. El misterio de la encarnación llega a la realidad más perfecta en este momento de la pasión. San Agustín nos puede ayudar a responder a todas las preguntas que ha suscitado la palabra del Señor crucificado. Nosotros que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre de verdad, le aceptamos Dios y Señor glorioso, único Salvador y hombre verdaderamente identificado con nosotros, humillado y hecho obediente hasta la muerte. Es Dios que adoramos y siervo que sufre y ruega por nosotros y quien solo puede hacernos en Él un hombre nuevo. Ayer y hoy, en un mundo saturado de sufrimientos, hay también una presencia de resurrección en la semilla de la fe que va muriendo y dando frutos en tantos que compadecidos tratan de saciar material y espiritualmente a sus semejantes menos beneficiados. El Papa Ratzinger dirá, en una perspectiva como esta, nada se quita al horror de la pasión de Jesús. Por el contrario, aumenta
porque no es solamente individual, sino que lleva realmente en sí la tribulación de todos nosotros. Al mismo tiempo, sin embargo, el sufrimiento de Jesús es una pasión mesiánica, un sufrir en comunión con nosotros, por nosotros, un ser con que proviene del amor y lleva consigo así la redención, la victoria del amor. Con tu grito, Jesús, con tu pregunta, reproche al Dios eterno, estabas haciéndonos presentes a todos los que quisiste compartir la débil naturaleza humana. Tu grito no es la desesperación de un hombre fracasado, es el grito de la humanidad necesitada del amor de un Dios que no solo es bondad infinita, sino también y sobre todo misericordia. Quinta palabra. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido
para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. ¿Qué expresa este grito de tengo sed? Lo primero y más importante, expresa la sed de Dios por nosotros. Jesús, hablando en su naturaleza divina, reveló algo sobre Dios que de otro modo no habríamos conocido. Que Dios tiene sed de nosotros y de nuestro amor. Pero hablando como hombre, Jesús revela algo sobre nosotros. Que el hombre es una sed viviente de Dios. Este grito, tengo sed, se refiere a ambos, a Dios y al hombre. Escuchemos la siguiente meditación, basada en las enseñanzas de Santa Teresa de Calcuta. Fijemos nuestra mirada en Jesús crucificado. Jesús nos dice: Mira que estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche. Aun cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy. Sé todo acerca de ti. Te he seguido a través de los años y siempre te he amado, hasta en tus extravíos. Conozco cada uno de tus problemas y sí, conozco tus pecados, pero te digo de nuevo que te amo, no por lo que has hecho o dejado de hacer. Te amo por ti, por la belleza y dignidad que mi Padre te dio al crearte a su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado, una belleza que has empañado por el pecado. Conozco sobre todo qué tan sediento estás de amor y de ternura. Pero cuántas veces has deseado satisfacer tu sed en vano, buscando ese amor con egoísmo, tratando de llenar el vacío con placeres pasajeros, con el vacío aún mayor del pecado. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. ¿Tienes sed de ser amado? Te amo más de lo que te puedes imaginar, hasta el punto de morir en la cruz por ti. Tengo sed de ti, sí, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor por ti. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Todo lo que has buscado fuera de mí solo te ha dejado más vacío. Así que no te ates a las cosas de este mundo, pero sobre todo, no te alejes de mí cuando caigas. Ven a mí sin tardanza, porque cuando me das tus pecados, me das la alegría de ser tu Salvador. No tienes que cambiar para creer en mi amor, ya que será tu confianza en mi amor la que te hará cambiar. Toda tu vida he estado deseando tu amor. Has probado muchas cosas en tu afán por ser feliz. ¿Por qué no intentas abrirme tu corazón? No importa lo que hayas hecho, te amo por ti mismo.
Ven a mí con tu miseria y tus pecados, y con todo tu deseo de ser amado. Estoy a la puerta y llamo. Ábreme, porque tengo sed de ti. Pasar los judíos, o maldecían, moviendo la cabeza y diciendo: Thank you.
dice esta palabra, todo está cumplido. Había allí un jarro de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La sexta palabra de Cristo es el grito del triunfador, el corredor que llega a la meta, del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre, poniendo su vida en manos de Dios Padre. Jesús dice, todo está cumplido. Sí, queridos hermanos y hermanas, en Jesús podemos decir que todo ha llegado a su cumplimiento. Esta palabra significa que Jesús ha terminado su camino de redención. Hoy doy mi testimonio con el que espero glorificar a Cristo. Hace más de un año tuve un accidente de tránsito en el que sufrí múltiples fracturas. Como consecuencia de ese suceso, estuve encamada por meses y necesité de total ayuda para mi vitalidad. En el momento en que me estaban dando los primeros auxilios, entre tanto dolor y agobio, solo pensaba, ¿por qué? Dios, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué ahora, cuando más me necesitan? Mi sentimiento era de miedo, de estar abandonada por Dios. A pesar de mi desconsuelo, di gracias a Dios por estar con vida. En los meses anteriores al accidente, me encontraba totalmente al servicio de mi querida madre de 95 años y mi hermana, que estaba cargando una pesada cruz, pues le habían diagnosticado cáncer en ambas mamas. Todas mis energías y pensamientos estaban ocupados en conseguir lo necesario para la operación y postoperatorio de mi hermana, en las difíciles situaciones por las que atraviesa el país. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez que Dios nos ha abandonado? La verdad es que Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que lo abandonamos. Dios me enviaba mensajes de amor y yo, en mi desesperación, no era capaz de recibirlos. Perdí el control de hasta dónde podía llegar con mis fuerzas. Asociado a esta estresante y difícil situación, 2 meses más tarde, mi esposo sufrió un infarto del miocardio. Tuvo que ser intervenido de urgencia y aproximadamente 1 mes más tarde nos llamaron para las operaciones de mi hermana en Santa Clara. Eran demasiados reclamos al mismo tiempo. En medio de tantos desafíos, yo seguía inmovilizada en cama. Solo podía orar, pedir desde lo más profundo de mi corazón porque el Señor nos permitiera salir adelante y que pudiera volver a caminar y valerme por mí misma. La oración era parte de mi día a día. En todo momento daba y doy gracias a Dios por todo lo que iba aconteciendo, y en especial por el esposo, por la hija y la familia que tengo, y por los hermanos de la comunidad, y todas las buenas personas que me rodean. Poco a poco fui encontrando la paz y la fuerza. Desde la cruz ves mejor, que solo con Dios basta. A cada instante iba sintiendo que Dios estaba obrando sobre mis peticiones. Nunca estuve sola. Siempre conté con las oraciones de hermanos, familias, sacerdotes,
religiosas, amigos. Cuando recibí la unción de los enfermos, experimenté alivio, sanación. Todo te hace vivir en comunión. Te sientes arropado por la iglesia. Algunos amigos me decían que yo era muy fuerte y le contestaba, no lo soy, la fuerza me viene de Dios. Cuando estamos en la cruz y la aceptamos, las personas que te rodean ven cosas que nosotros no vemos. Dios nos convierte en luz para muchos que también cargan con su cruz. Por ese motivo es tan importante no tenerle miedo al sufrimiento. Queridos hermanos, a partir de mi vivencia les puedo decir a aquel que padece una enfermedad o vive situaciones límites, ten fe, no te desanimes y pide auxilio con todas las fuerzas de tu corazón. Entrega el poder de tu vida a Dios. Su misericordia y su amor son infinitos. Superando el miedo a morir, es posible que el amor invada el mundo. Es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. Y entonces poder decir en su momento, todo está consumado. He recorrido un buen camino. He realizado la buena tarea. He amado hasta el extremo. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era ya como al mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, porque se oscureció el sol.
el velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las últimas palabras que Jesús dirigió a su Padre Dios. Palabras definitivas que sellan la actitud de confianza y entrega permanentes de Jesús. Así vivió Él desde su entrada en este mundo de alegrías y esperanzas, pero también de dolor y sufrimiento. Jesús, fiel a la voluntad de su Padre, a la que llamaba su alimento, se ha acercado a las personas que en su situación concreta necesitaban salud, alivio y consuelo, perdón y esperanza. Jesús, durante su vida pública y de manera muy sentida en su pasión, ha cargado sobre sí el mundo del dolor y del sufrimiento humanos. Mediante la enseñanza y el ejemplo de la entrega confiada de Cristo, se nos ofrece la certeza del amor incondicional de Dios por sus hijos, a la vez que se abre un horizonte de inmortalidad para el que tiene fe. Estas verdades, aceptadas y vividas, se convierten en fuente de confianza y de paz para los que estamos enfermos. Así lo experimentamos vivamente cuando ponemos nuestra mirada en Jesús crucificado. La Biblia, el libro sagrado a través del cual Dios nos habla, es un gran tratado sobre el sufrimiento. En él se nos dice que el que sufre nunca está solo. Además, aunque no elegimos el dolor, sí podemos aceptarlo y darle un sentido que evite la angustia de lo que se nos impone sin comprender. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrección gloriosa, podemos descubrir que la enfermedad y el desvalimiento de la vejez no son un castigo, sino una oportunidad de crecimiento humano, que a su vez posibilita la adquisición de una sabiduría superior para ayudarnos a valorar con profundidad y realismo los verdaderos significados de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad. La salud y la enfermedad son dos modos en los que vive la condición humana. A la luz de la fe cristiana, el dolor viene a ser como un megáfono de Dios para despertar conciencias adormecidas, enderezar caminos torcidos, reconocer con sinceridad y gozo nuestra vocación para la vida eterna. Para los enfermos, cuando aprendemos de Jesús y nos ponemos en las manos del Padre del Cielo, la enfermedad puede recibirse como una visita de Dios y como un don de su predilección. Afortunadamente, sobre el dolor y el sufrimiento, no es el desventurado Job el que tiene la última palabra, sino Jesucristo. No hay mejor respuesta al misterio del mal que la cruz de Cristo. Es desde la luz que irradia esa cruz y la salvación de la que es portadora que podamos llegar a querer lo que Dios quiere,
agradecer lo que nos da y amar lo que nos pide. Desde la fe confiada y obediente que contemplamos en Jesús al morir en la cruz, es que se puede llegar a suplicar como San Agustín: Señor, hazme amar lo que mandas y manda lo que quieras. Y exclamó Jesús con su voz fuerte y dijo: Thank you.
Oremos. Contemplamos a Cristo crucificado. Miramos sus pies clavados. Colocamos allí nuestros pies y piernas enfermos, los dolores, los problemas circulatorios, las úlceras. Presentamos a los doctores y enfermeros que se ocupan de curar estas enfermedades y rogamos a Dios sigan haciendo el milagro de amar, servir y curar. Cuerpo de Cristo, sana los dolores que hemos colocado a tus pies. Miramos el corazón de Cristo traspasado por la lanza del soldado. Colocamos allí nuestro corazón enfermo, sus dolencias, sus infartos. Presentamos al corazón de Cristo los cardiólogos y le pedimos les dé sabiduría para ayudar a que los corazones enfermos sigan latiendo y dando vida sana. Corazón de Jesús, en ti confío. Contemplamos la cabeza ensangrentada de Cristo, coronada de espinas. Colocamos allí los dolores de cabeza, las migrañas, las enfermedades de los nervios. Rezamos por los neurocirujanos, los psiquiatras, los psicólogos, las madres de estos enfermos, para que sigan tratando con paciencia a quienes sufren estas enfermedades. Pasión de Cristo, confórtame. Presentamos al Cristo clavado y adolorido en la cruz todas nuestras enfermedades y las vamos colocando en las diferentes partes del cuerpo según nuestras propias dolencias. Cristo crucificado, acompáñame a mí y a cuantos están a mi lado en medio de mis enfermedades. Contemplamos nuevamente los pies de Cristo y le presentamos los pies de quienes equivocaron el camino de la vida y se han hundido en el mal y han hecho sufrir a la familia y a otras muchas personas. Estos pies equivocados los juntamos a los pies de Cristo y los encaminamos con nuestros ejemplos, oraciones y enseñanzas para que encuentren el camino por el cual nunca nadie se ha perdido, el camino de Cristo. Contemplamos el corazón misericordioso de Cristo y colocamos allí los corazones rotos, los corazones llenos de odio, rencor, venganzas, y rezamos con fe y confianza de que estos corazones malos puedan latir como el corazón de Cristo. Corazón de Jesús, en ti confío. Contemplamos todo el cuerpo de Cristo crucificado,
coronado de espinas, lleno de dolores y heridas. Colocamos allí a los crucificados, a quienes sufren, a las esposas abandonadas, a los hermanos, hijos de una misma madre, fajados, y a todas las madres que lloran por los hijos equivocados. Colocamos allí a los crucificadores que hacen sufrir tanto y pedimos que crucificados y crucificadores sean hermanos, que nadie insulte, golpee, mate a sus hermanos y vivamos todos como una gran familia, donde el amor ha vencido al odio, el perdón a la venganza, la paz a los pleitos. Cristo crucificado, ten piedad de nosotros. Rezamos a la Virgen Madre para que acompañe a madres y a hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos vamos con la bendición del Señor. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha escuchado las siete oraciones pronunciadas por tu Hijo en la cruz. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y guíalo a la salvación eterna. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.